bienvenidos de nuevo a otro video. Yo estoy muy feliz de seguir subiendo videos de Navidad, de invierno. Me encanta esta temporada y en este video yo te voy a enseñar cómo hacer un ponche navideño delicioso. El ponche navideño es tipiquísimo en las posadas, en la Navidad. Es una receta muy fácil de hacer y muy, muy, muy deliciosa. De verdad que tienen que probarlo. Anímate si es que nunca has hecho ponche, que siempre es bueno tener una receta de este ponche y una receta estrella que tú domines, que sepas hacer, y esta receta es ideal para eso. Así que quédate viendo este video y aprende conmigo a hacer un ponche navideño. Y bueno, vamos a comenzar con los ingredientes. Los voy a dejar todos abajo en la caja de descripción. Y vamos a comenzar con 3 manzanas verdes, 2 manzanas rojas, 5 naranjas, 16 o 15 guayabas, 4 varas de canela, 15 tamarindos que después ustedes van a pelar, 2 bolsas de caña ya pelada, 1 cuarto de kilo de nuez, medio kilo de pasas y 1 cuarto de ciruela pasa, medio kilo de tejocotes y también vamos a necesitar 3 piezas de piloncillo y 1 cuarto de kilo de jamaica. Aquí hay 2 piezas, pero en realidad usamos 3, ¿ok? Vamos a comenzar partiendo la caña en varitas y toda nuestra fruta en tiras. La manzana en tiras y en cuadritos, la guayaba y la naranja sin cáscara en cuadritos también. Bueno, no le tomé a toda la fruta video, pero bueno, el chiste es partir toda la fruta. Después vamos a pelar los tejocotes y para pelar los tejocotes vamos a poner agua a hervir y ya que esté súper súper caliente, esa agua la vamos a pasar a un contenedor y después meter los tejocotes ahí dentro para que la cáscara se suavice. No queremos que el tejocote se cosa, simplemente que la cáscara, pues bueno, se suavice para que la podamos quitar. Vamos a empezar con nuestro ponche. En una olla grande, vamos a poner agua y después vamos a empezar a incorporar nuestros ingredientes. Primero vamos a comenzar con las varas de canela, después va el tamarindo y después del tamarindo vamos a meter las 2 bolsas de caña que ya habíamos cortado en palitos previamente y después va la nuez. Vamos a continuar con las pasas y después nuestro piloncillo. Después de nuestro piloncillo vamos a incorporar o meter los tejocotes que ya pelamos y después va la jamaica. La jamaica nada más la lavamos poquito y listo. Y después van nuestras ciruelas pasas. Después de haber incorporado nuestros primeros ingredientes vamos a dejar que repose por 10 minutos nuestro ponche y después vamos a meter la fruta que ya habíamos picado previamente, como es la manzana, las naranjas, las guayabas, y dejamos que por 1 hora y media todo vaya agarrando sabor y vamos a calentar nuestro ponche a una temperatura baja, a fuego bajito, por 1 hora y media, y después vamos a incorporar azúcar. El azúcar, pues bueno, es al gusto. Recomendamos de 4 a 6 cucharadas de esas, pues grandes, de los cucharones de cocina. Y bueno, así es como queda nuestro rico y fácil ponche. Y bueno, espero te haya gustado mucho este video. Disfrutes mucho la Navidad en familia. Que Dios te bendiga a ti, a toda tu familia. Y disfruten de la rica cena, la rica comidita y la rica unión familiar. Recuerda darle like, suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales, también el canal de los Fabelitas, que ahí pues bueno, estamos subiendo muchos videos de la familia. Espero disfrutes mucho también este canal y tú sigue viendo este canal porque van a ver más cosas antes de que se nos acabe el año. Y antes de que se acabe el año vamos a seguir con buenos videos para ti con mucho, mucho, mucho cariño. Y pues bueno, ya me voy, me despido. Haz tu ponche, haz ponche si haces ponche, mándame fotitos a mis redes sociales, ¿ok? Un beso y cuídate, nos vemos la próxima semana.